2-2. Muchas gracias. Sí, sí, pues muy buenos días. Estoy esperando que tome su asiento nuestra compañera Rosy. Primero que nada, agradecerles cumplidamente su asistencia a esta convocatoria que tiene que ver con una rueda de prensa que estábamos programando hoy más temprano, pero pues hubo ahí por ahí una cuestión de orden de causa mayor y finalmente pues aquí tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a Mario Delgado Carrillo, de Morena, perdón, ¿qué pasó? Es que estaba leyendo mal, el compañero Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a quien le pido una disculpa por este lapsus. Entonces, posteriormente está también con nosotros la compañera candidata a gobernadora, nuestra próxima gobernadora Indira Vizcaíno Silva, nuestra compañera Rosy Vallardo, candidata a diputada al segundo distrito, y también nos acompaña en el presidium el presidente de Nueva Alianza, Javier Pinto. Dicho esto, el compañero delegado nacional Irepa Maya, que también nos acompaña en esta ocasión, y bueno, me queda nada más como pendiente decirles que estamos de beneplácito hoy por la presencia de nuestro compañero de lucha, quien ha dado en los últimos días una batalla fervorosa sosteniendo la tesis de Morena a nivel nacional, nuestro compañero Mario Delgado Carrillo, a quien yo le voy a pedir ahorita en esta participación que él nos comente sobre los tópicos generales que él tiene que abordar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero una disculpa por el inconveniente que tuvimos en la mañana, pero ya estamos aquí. Les agradecemos mucho a todos los medios que se trasladaron para acá, para Manzanillo, para tener este evento, esta cobertura, de verdad, muchas gracias. Pues imagínense cómo estaré de venir a mi tierra, a Colima, aquí a Manzanillo, y con todas las ganas de apoyar a nuestra candidata Indira Vizcaíno. Saludo a quienes nos acompañan aquí en esta mesa, pero con muy buenas noticias. El seguimiento que tenemos de encuestas a nivel nacional aquí en Colima señalan que vamos muy bien, vamos por lo menos 2-1 contra todos los demás. Tenemos muy buenos números en todos los municipios, en todos los distritos locales, en los distritos federales también. Vamos a pintar de Morena el estado. Estamos muy orgullosos de nuestra candidata. Indira se está convirtiendo en un referente a nivel nacional, una mujer joven, inteligente, preparada, con trayectoria ya. Y lo que estamos viendo en las encuestas me parece que es el reconocimiento al trabajo que ha hecho Indira durante muchos años. Y recientemente, como delegada del bienestar, pues llevando todos los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestro estado. Aquí tenemos becarios en educación básica, más de 12,000 becarios en educación básica, becas para los niños, las niñas, que son muy importantes para que asistan a la escuela, para que no abandonen la escuela, y además tiene un impacto en su alimentación. Sin duda que le ayuda a las familias a que los niños vayan desayunados a la escuela y eso tiene un impacto muy importante en el aprendizaje. Tenemos a 23,650 beneficiarios, becarios en educación media superior. Este programa que tiene a nivel nacional 4 millones de becarios. Yo quiero recordar una anécdota que ocurrió aquí en Colima en la campaña presidencial, fue donde anunció este programa, la beca universal para educación media superior. Me tocó acompañarlo aquella vez y es un programa que tiene origen en la Ciudad de México. Cuando a mí me tocó ser secretario de Educación, arrancó este programa que se llamaba Prepa Sí. Al hoy presidente siempre le llamó mucho la atención este programa. En un evento de campaña que tuve yo como candidato a diputado federal de Iztacalco, ahí le hice la propuesta de que este programa se hiciera a nivel nacional y días después me invitó aquí a su gira a Colima y hizo ese anuncio. Y me da mucho gusto que haya 4 millones de jóvenes becarios en educación media superior en el país y que tengamos aquí en Colima más de 23,000. Y en educación media superior tenemos más de 1,300 jóvenes también becarios. Todo es el trabajo que hizo nuestra ex delegada, hoy candidata. También, por supuesto, el programa de adultos mayores. Tenemos la buena noticia de que se va a incrementar el monto de la pensión a partir de julio de este año para llegar a 6,000 pesos en el 2024. Aquí en Colima tenemos a 56,000 adultos mayores que tienen este beneficio. Este programa es ahora un derecho constitucional, está en el artículo 4 de nuestra Constitución, el derecho a la pensión para los adultos mayores, lo mismo que las becas para los niños, para las niñas, para los jóvenes. Es un derecho establecido en la Constitución, derecho que aprobamos los diputados federales. Aquí está Irepa Maya conmigo, que formó parte de esa legislatura, y por supuesto Indira Vizcaíno. ¿Y dónde está Rosy? Ya está por acá Rosy Vallardo, que es nuevamente nuestra candidata a este Distrito 2. Hizo un extraordinario trabajo como legisladora, representando a nuestro estado, apoyando las iniciativas de la Cuarta Transformación, y queremos con Rosy volver a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, les podría presumir más resultados. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la elección de 2021 se va a definir si seguimos por la ruta de la transformación, si se siguen estableciendo este tipo de apoyos en Colima y en todo el país, o dejamos que avance la corrupción. Eso es lo que está en juego en el 2021. Y el ánimo que tenemos en el estado es que la gente quiere que haya un cambio verdadero. La gente ya decidió que Morena tiene que encabezar este proyecto de transformación nacional, e Indira, por supuesto, es la cabeza de este proyecto en nuestro estado. Queremos que Indira sea gobernadora para que haga equipo con el presidente de la República, para que traigan más inversión social, más inversión en infraestructura y haya más desarrollo en nuestro estado. Creo que la gente también está diferenciando claramente el tipo de campañas que se tienen. Por una parte está la propuesta, está la invitación a la transformación, a la participación de la gente, a que cambiemos la historia de nuestro estado. Y por otro lado tenemos a quienes su desesperación los lleva a tener una campaña que realmente denigra la política en nuestro estado y raya claramente en la agresión, en la violencia política en razón de género. Vamos a presentar impugnaciones por violencia política de género de parte del candidato de Movimiento Ciudadano, que parece que es el empleado del PRI, es quien le está haciendo la guerra sucia. No hay propuesta por parte de él para Colima simplemente está dedicado a la denostación, al ataque. Luego no, la gente a eso no le gusta ese tipo de campañas, y menos que se agreda a una mujer como Indira. Venimos a apoyarla, decirle que no está sola y que vamos muy bien. Hay un gran reconocimiento de la gente a su trabajo y a nuestro proyecto, y pues faltan unos poco más de un mes para que tengamos la segunda mujer gobernadora en nuestro estado. Muchísimas gracias. Bueno, acto seguido vamos a cederle el uso de la palabra a nuestra próxima gobernadora, Indira Vizcaíno Silva. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en esta calurosa tarde del clima de Colima, además. Bienvenido a nuestro presidente, a nuestro paisano Mario Delgado. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu tierra. Gracias a nuestro delegado Irepa Maya, a nuestros presidentes Sergio Jiménez y Javier Pinto de Morena y Nueva Alianza. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta campaña, además en esta candidatura común. Bueno, gracias. En esta candidatura común juntos haremos historia en Colima, porque además así será. Muchas gracias a Rosy, nuestra candidata a diputada federal por este distrito con cabecera en Manzanillo, y también nos están acompañando aquí algunas candidatas y candidatos locales: Diana de Armería a la presidencia municipal, Sonia del distrito 9, Manzanillo y Armería, también nos está acompañando Rubén Romo del distrito 11, Ana Karen del distrito 12 y Andrea Naranjo del distrito 14. Espero que no se me haya escapado nadie. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, es un gran privilegio, presidente, tenerte aquí en Colima, en tu tierra, recibirte como tú lo estás viendo, no solamente con cariño y con los brazos abiertos, sino además dándote muestra que desde Colima estamos haciendo la parte que nos toca. En Colima estamos llevando a la gente una campaña de alegría, de esperanza, de propuestas. Ya hemos recorrido 4 veces nuestro estado, visitando los diferentes municipios. Así vamos a continuar hasta que visitemos cada colonia, cada comunidad, hasta que llevemos este proyecto de transformación para Colima a cada hogar de las y los colimenses, y vamos a continuar así, convencidas y convencidos de que solamente estando cerca de la gente y escuchándoles es como vamos a lograr que esta transformación profunda llegue a nuestro estado. De esta manera, nuestro compromiso con las y los colimenses y nuestro compromiso también con nuestro partido es que haremos en Colima un gobierno que tendrá como ejemplo el gobierno de nuestro presidente, un gobierno que desde Colima pondrá la muestra de cómo se pueden hacer las cosas bien cuando se gobierna con principios y con valores, que vamos a ganar, y desde Colima vamos a fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación Nacional. Hemos llevado a cada hogar, a cada municipio, a cada localidad, nuestro proyecto de gobierno, que está contemplado en 4 ejes: el combate a la corrupción, sembrar la paz, la economía del bienestar para las y los colimenses y recuperar a Colima como nuestro hogar. De esta manera, con transparencia, con combate a la corrupción, con honestidad, con un propósito firme de atender el origen y las causas que nos han llevado a la circunstancia de inseguridad que vivimos en Colima, y por supuesto teniendo la política social como la puerta de la esperanza para que nuestro estado salga adelante, es como juntas y juntos vamos a recuperar Colima. Yo no tengo duda de que las y los colimenses están ya decididos, están ya convencidos de que queremos que el cambio verdadero llegue a nuestro estado, y nuestro compromiso desde aquí será hacer la parte que nos toca. Para nuestro presidente, pero también para nuestro líder nacional, les decimos que en Colima las y los candidatos de Morena, pero cientos de miles de colimenses, estamos también haciendo la parte que nos toca para consolidar la Cuarta Transformación en nuestro estado, y para que desde aquí fortalezcamos la transformación nacional y que tengamos la mayoría en el Congreso local, en el Congreso federal y que juntas y juntos recuperemos Colima y sigamos avanzando en la transformación de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, tu presencia nos fortalece, nos da una muestra más de este trabajo organizado y en equipo que se está haciendo en Morena, de este gran esfuerzo que se está viviendo en todo el país y que en Colima pues somos un modelo, un ejemplo más de ello. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero dar un dato que se me pasó, que es muy importante. Morena sin duda es el partido político que más promueve a las mujeres, que más se compromete en abrir espacios para la participación política de la mujer y que lo hagan además libre de cualquier tipo. El liderazgo de Indira ha propiciado que de 29 candidaturas que tenemos en todo el estado, gobernadora, presidencias municipales y diputaciones locales, 17 de 29 son mujeres. Hay una clara mayoría de mujeres en nuestro estado y eso nos hace sentir muy orgullosos de nuestro partido, muy orgullosos de liderazgos como el de Indira, que están empujando a una nueva generación de mujeres para que tomen liderazgo en nuestro estado y eso se va a ver reflejado en un muy buen gobierno que logre los objetivos que has planteado y que tenga como eje principal el combate a la corrupción. Un gobierno honesto es lo que necesita Colima, que vea por quien más lo necesita. Felicidades por eso. Muchas gracias. Abrimos el espacio para 3 preguntas y la petición es que solamente sea en el sentido de lo que estamos comentando.